Auspicia este programa Royal Canin. ¿Cómo les va? Llegó finalmente el Día del Animal. Tanto estuvimos esperando este mes de abril que llegara el 29. Así que aquí vinimos, como dijimos, en el centro de la ciudad de Córdoba para hacer feliz a un animal. ¿Cómo? Educando a la gente con un hermoso folleto que hicimos. Ya te vamos a contar bien qué dice. Y regalando alimento balanceado para que vos, como bien dijimos, puedas hacer feliz a un animal el día de hoy. Así que quédate, acompáñanos, que así comienza este festejo.
Y ahora me las van a operar. ¿Te las van a castrar ahora? Castrar, sí. Pero, ¿hace cuánto que las tenés por lo menos las perras? Y a las perras hace 3 años más o menos. Y las voy vacunando hasta que... ¿Cómo se llaman? Este Grilla. ¿La Grilla? ¿Presentaron las otras? Este Grilla, el Sargento Morocho. ¿El Sargento Morocho es el que está durmiendo acá? Sí. Y allá tenés dos, un marroncito y uno blanco. Sí, la blanca es la Bianca y el otro es el Tabaco. Tabaco y la Bianca. Y me falta el Galo, el pequeño, que se han ido para ahí, porque se me han ido a seguirme. ¿Te va a venir bien el alimento? Excelente. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué son para vos los perros? Para mí son el amor más grande. Yo realmente trabajo para ellos, porque ahora ya me voy a buscar el alimento para ellos. Ellos comen el mejor asado, comen. Y yo estoy a sopita al aire. Espacio, Aña, despacio. Está ansiosa porque se perdió el desfile de modas canino de la ciudad de Altagracia de Veterinaria La Rural. Pero nosotros sí pudimos ir, estuvimos ahí con toda esa fiesta. Había perros vestidos, perros peinados, perros desfilando de los vecinos. Muchísimos premios y Veterinaria La Rural más que contenta celebrando también el Día del Animal. Domingo 27 de abril, Veterinaria La Rural festejó por tercer año consecutivo en la ciudad de Altagracia el Día del Animal, con un mega desfile de mascotas. Con el apoyo de la Municipalidad de Altagracia y la empresa Royal Canin, La Rural convocó a más de 200 mascotas que desfilaron en la pasarela modelos exclusivos. Otros lucieron sus peinados elaborados en la misma veterinaria y los demás con ganas de exhibir su belleza ante un público que no mezquinó aplausos para nadie. My world a better place. Gonna keep that smile on my face. Yeah, I'm gonna teach myself. Acompañamos con palmas este momento, celebrando el Día del Animal con Oscar y Jesús, que lo único que le importa a él es hacerle caso a su dueño. Beso a beso, me enamoré. Hacerme esto, vos no me podés hacer esto a mí. Me lo trajo, es mi perro. Fuerte el aplauso para el Kino. El Kino tiene 2 años. Es un ovejero alemán de pelo largo. Y quienes también estuvieron de festejo en su día fue la sección de perros de guerra de la Fuerza Aérea, que fueron condecorados por sus servicios a la patria. Vamos a ver entonces. Bueno, acá nosotros tenemos 3 generaciones, ¿no es cierto? Totalmente una familia. Comenzando con Lobo, que vendría a ser el abuelo de toda esta gran familia.
Después sigue Ranker, que es el hijo de Lobo. Y tenemos a Laika, que junto con Ranker han tenido estos dos maravillosos cachorros, que es Celta y Camba. Y Lobo tiene 9 años ya, está próximo a retirarse ya del servicio. Bueno, los perros de la Fuerza Aérea tienen como misión principal la de brindar seguridad a las unidades de la Fuerza Aérea, ya sea fijas o en despliegue. Cabe destacar que estos también son denominados perros de guerra, o sea que en caso de conflicto bélico, la Fuerza Aérea dispone de algunos medios, en este caso los perros, para la seguridad de sus unidades. Bueno, nos damos a conocer como actividad, como institución, mejor dicho, en base a distintas actividades, como en este caso unas visitas que nos pueden hacer ustedes, desfiles que hacemos participando en desfiles cívico-militares y en algunas oportunidades a visitas que hacemos nosotros a centros de jubilados, a geriátricos o a escuelas. Así representamos con nuestra actividad la Fuerza Aérea Argentina. El secreto de esta actividad es el vínculo que se crea entre el guía y el perro. Nosotros estamos trabajando con soldados voluntarios. La Fuerza Aérea incorpora en diferentes áreas a soldados voluntarios y los capacita en diferentes especialidades. Nosotros los capacitamos como guías de perros de guerra en este caso, y ellos durante todo el transcurso de su servicio militar crean un vínculo con el perro. Ese vínculo los lleva a que realicen todas las actividades de la guardia, las exhibiciones y todo lo demás de la mejor manera posible. Así que bueno, esa es la parte más importante de nuestra actividad. Bueno, normalmente nosotros cumplimos servicio de las 24 horas acá en la sección. Nosotros compartimos mucho enlace, fin de semana, semanas largos, cumplimos servicio de guardia. Los cuidamos mutuamente. Es un trabajo que él me cuida a mí, yo lo cuido a él. Todas las mañanas con el equipo que tenemos, llegamos a la mañana, se escuchan los ladridos de ellos, que ya son normal que cada uno tenga su perro. Y cada guía que tiene su perro cumple el rol de que quiera a su mascota, comparta todo, comparte un sándwich, la comida, todo. Festejar el Día del Animal, en primer lugar, y a poner nuestro granito de arena para ver si se puede ayudar un poco a estos queridos animalitos. Nosotros somos parte de lo que es la Camerata Académica de Córdoba, un grupo independiente de músicos. Yo soy Marcelo Conca y hoy nos acompañaron
Melissa Telechea en violín, Gastón Marcuzzi en viola y Rosel Rojas en cello. Espero que, bueno, sigan disfrutando de este hermoso día todos. Bueno, el himno de la alegría, porque queremos transmitir toda la alegría que podemos a los animales en este día, que disfruten, que la pasen bien. En realidad la tendrían que pasar bien todos los días, pero en lo que podamos concientizar al público para que ayude a los animales. Muy, muy bueno. Me pareció realmente una movida muy, muy grande, con mucho amor y mucha gente que uno no sabe que hay tanta gente que está ayudando a los animales, y bueno, hay que apoyarlos, y al programa Amores Perros y Otros Amores. La verdad que queda bastante, muy para arriba de lo que estamos. Hola, soy Rodrigo, de Dile Que Sí, una productora de fotografía y video, dedicada fuerte a lo que es eventos, y hoy Amores Perros nos llamó. Bueno, la reacción de la gente, las caras, el gusto por el animal, el venir a tocarlo, la interacción con el animal. En realidad, tenemos que estar cerca siempre, porque estamos en el mismo tema, siempre tiene que ver con perros y el festejo con los perros. Ellos nos ayudan todo el tiempo, toda la vida, y nos hacen la vida mucho más fácil y mucho mejor. Entonces, tenemos que estar presentes, obviamente, quisimos desde el principio, ¿no? Me pareció hermoso la música clásica, fantástica, los payasos y todo eso, por ahí se le venían a los perros decían, ¿qué hago con esto? Pero no, todo bien, hermoso, hermoso. Estuvieron dando alimento balanceado por lo visto también, ¿no? Hace falta formar conciencia, es necesario. Es imposible no formar conciencia, si no avanzamos, ¿no? Tenemos que hacerlo. Y todo lo que sea colaborar para ayudar a los perros de la calle o dar algún tipo de información a la gente sobre las conductas de los perros, nos interesa muchísimo. Nos interesa muy mucho. Y para mí, de que tengo uso de razón, estoy al lado de un perro. Estoy al lado de un ovejero alemán. Me interesan todos los perros. Con pedigree, sin pedigree. Pero es muy importante. Yo creo que en toda familia, todo niño se tiene que criar con una mascota. ¿Cómo creen que un animal puede ser feliz? Y dándole todo lo que necesita. El tiempo que se necesita no es un juguete, el alimento que necesita. No, todo lo justo. No darle todos los gustos y que dejarlo que esté bien, sino hay que darle pauta de conducta para que siga. Educación. A tu familia. Auspició este segmento Royal Canin. Y así va pasando otro festejo del Día del Animal, otro 29 de abril que se va, otro año que podemos hacerlo junto a ustedes aquí en las calles de Córdoba. Y bueno, ahí viene el primer agradecimiento a la Municipalidad de Córdoba, de verdad, a la Secretaría de Ambiente, a la Secretaría de Cultura y al señor Sebastián Martí de la Dirección de Área Central, incondicionales siempre, muchísimas gracias por apoyarnos. Y a Royal Canin, a Córdoba Balanceado, que fueron quienes aportaron el alimento que repartimos, y por supuesto, al Circo Da Vinci, que armó una fiesta hermosa, al Marcelo Conca con su orquesta, que estuvieron espectaculares con ese himno a la alegría, a la gente del Grupo Canaí con sus perros de adiestramiento, a la Fundación Jingles con los perros de asistencia, a los chicos de Dile Que Sí también, que estuvieron tomando unas imágenes espectaculares para que vos los puedas ver luego en YouTube y compartirlo, ¿por qué no? Muchísimas gracias a todos. No quisiera olvidarme de nadie, pero simplemente agradecerte también a vos, que estuviste aquí presente y te llevaste quizás un regalito para un animal, y que hoy por lo menos ese animal sea más feliz que el día de ayer o el día de mañana. Gente, nos vemos el próximo domingo por acá por la pantalla de Canal 8 a las 4 de la tarde, después de Peligro sin Codificar. Estos Amores Perros y Otros Amores.